Bismillahir Rahmanir Rahim. Capítulo número 17. El esposo. Virtudes: ganar el corazón del esposo, protegerlo y mantenerlo bondadosamente es una obra recompensable. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si se muere la mujer y su esposo está complacido de ella, entrará en el paraíso. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: si la mujer en la vida mundana hace daño a su esposo o lo trata mal, su esposa de las huris en el paraíso le dice: que te combate Dios, Él está ahora contigo, pero pronto vendrá donde mí. Dijo Allah el Altísimo en el Sagrado Corán: los hombres son responsables del cuidado de las mujeres debido a las diferencias físicas que Allah ha puesto entre ellos y por su obligación de mantenerlas con sus bienes materiales. Ibn Kathir, rahimahullah, uno de nuestros sabios, dice: el hombre es responsable de la mujer, ya que él, como su grande, el encargado de ella y su educador, es porque los hombres son superiores que las mujeres debido a las diferencias físicas y responsabilidades en ciertas condiciones. Por eso la profecía fue competente para los hombres, igual los puestos grandes. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala ordenó a la mujer ser respetuosa y obedecer a su esposo, y la prohibió desobedecerlo cuando le pide el bien. Dijo Aisha radiyallahu ta'ala anha, la esposa del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: mientras el profeta sallallahu alayhi wa sallam estaba arreglando su zapato, yo hilaba la lana, lo miré y me sorprendí de la cantidad de sudor que llevaba en su frente. Ese sudor brillaba de tanta luz. Me miró y me dijo: ¿qué tienes, Aisha? ¿Por qué me miras así? Le dije: si te ve, y mencionó el nombre de un poeta, así obviamente te hará una poesía. Y le dijo: eres libre de los defectos, eres el más cabal. Si alguien ve la luz de tu cara, sentirá la luz de un relámpago brilloso. Cuando el profeta escuchó mis palabras, dice Aisha, dejó su trabajo, me acercó y me besó entre mis ojos y me dijo: Jazakillahu khayran, que Allah te recompense por tu felicidad conmigo, la cual lo siento igual al estar contigo. El derecho del esposo es sagrado. Hasta si le pasa alguna herida, ella tiene que estar dispuesta a lamiarla si es necesario, y con todo eso no es suficiente para completar su deber. Dice un sabio: apreciar al esposo, sus acciones, es muy importante para mantener el amor y la armonía en el hogar. Un psicólogo y conferencista mundial, John Gray, dice: cada hombre en lo profundo desea ser el héroe de su mujer o su príncipe, y logra llegar a su deseo cuando recibe aceptación y amor de su parte. Hermosa historia: obediencia de una esposa en la vida y hasta después de la muerte. Fátima, la hija de Amir al-Mu'minin Abdul Malik bin Marwan, el gran sultán, cuyo gobierno y reino era muy extenso. Fátima no fue solamente la hija del sultán, también era la hermana de cuatro hombres, todos eran grandes califatos en el Islam: Walid, Suleimán, Yazid y Hisham, hijos de Abdul Malik. Y después fue la esposa del gran califato conocido en el Islam, Umar bin Abdul Aziz. Ella, en el día de su matrimonio, salió de la casa de su padre cargada con las joyas más valiosas. Nunca otra mujer tenía lo que ella tenía. Hasta dicen, entre su riqueza y joyas estaban los aretes famosos de María, los cuales fueron mencionados
en las poesías de famosos poetas. Solo esos aretes valían una fortuna. El califato Umar bin Abdul Aziz era un sabio muy piadoso. Cuando pidió la mano de Fátima, le dijo que él solo le podía ofrecer unos dirhams, unas monedas de ese entonces, como mantenimiento de la casa, y ella aceptó. Y cuando se casaron, le sugirió que dejara la mentalidad de infancia y las cargas de todas esas joyas utilizadas como accesorio, mientras que otras personas viven hambrientos y necesitados. Esa fortuna que ella llevaba podía mantener a todas las familias de todo el reino. Fátima aceptó su consejo, hasta mandó todas sus joyas a Baitul Mal, o sea, en el Banco Islámico en ese entonces, el cual se utilizaba para cubrir todas las necesidades de los musulmanes. Cuando falleció Umar bin Abdul Aziz, no dejó nada como herencia a su mujer o hijos. Por eso vino el encargado de Baitul Mal, del Banco de los Musulmanes, y le dijo a su esposa Fátima: oh mi reina, tus joyas están intactas. Te las guardé hasta el día de hoy y te los quiero traer. Le dijo Fátima: no los traigas. Te dije que lo donaras para los musulmanes. Mi esposo me aconsejó hacer eso y no quiero desobedecer su consejo aún después de su muerte. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando describió la buena esposa, dijo: al solo mirarla te causa felicidad. En otro relato dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: ¿quieren que les cuente sobre sus mujeres en el paraíso? Es la enamorada y fértil, la cual dice cuando sufre o hace alguna injusticia: ten mi mano en la tuya, no probaré el sueño hasta que te pongas complacido. La pareja más bondadosa es en la cual el esposo y la esposa se respaldan, se apoyan unos a otros para acercarse más a Allah subhanahu wa ta'ala. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé la oportunidad de practicar los puntos mencionados. Amén.